Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy que estamos aquí en Diablo The Reaper Souls, parche 2.4.2. Estamos en el reino público de pruebas y en este vamos a hablar del bárbaro de Legacy of Nightmares de Frenesí. Ese bárbaro que ya comenté hace dos temporadas que apareció, pero que realmente nunca llegamos a desarrollar porque, al igual que ahora, es tremendamente complicado de farmear. Deciros una cosa, gente, ahora mismo
en los rankings, tanto en solitario como en grupo. Todas las builds interesantes que hay nuevas, las hemos comentado todas. Esta es la última que nos queda. Cruzado no tiene ninguna innovación, sigue predominando el Legacy of Nightmares de bombardero. Y ha hecho un pelín de acto de presencia invocador, pero nada del otro mundo. El cazador de demonios sigue con el multishot y con el Legacy of Nightmares de abanico de cuchillos. Monje tiene el de la patada, que acaba de ser nerfeado, y el de los puños de Selon con mil tormentas, que ya tenéis vídeo de ambos. Médico brujo en solitario tiene Jade, que también tenéis vídeo, y tiene Colmillo Infernal, que os subí hace nada el vídeo en servidor oficial, no cambia nada. Mago en solitario tenéis el Fénix nuevo, que también tenéis el vídeo hecho, y en los grupos sigue exactamente las mismas build de support, y de carry está el Mago Fénix y el Jade. Con lo cual, ¿qué queda? Bárbaro en solitario, la versión nueva de tierra, que también la tenéis subida desde hace un par de días, y la versión de, como podéis comprobar, de frenesí. Deciros simplemente, gente, que con esto hemos comprobado todas las builds que estamos utilizando para T10, las speed builds, hemos comprobado cuáles de ellas rinden en T13 y cuáles no, y si hay que ajustarlas. Hemos comprobado aquellas builds que para GR en solitario y en grupo parece que van a hacer acto de presencia, y hemos comprobado si de alguna manera se reactivan los cosméticos, si nos devuelven las alas o algo. En principio, teniendo en cuenta las notas del parche, no queda nada más, al menos desde mi punto de vista, no queda nada más por testear antes de que salga el parche. Es triste, pero es así. El parche lleva activado una semana y media y ya hemos terminado con prácticamente todo el contenido nuevo. Y diría que, a no ser que metan algún hotfix o alguna cosa, no tengo nada más que grabar, gente, no tengo ninguna otra cosa interesante que enseñaros. Así que simplemente deciros que en el momento que metan otro hotfix, volveré a hacer otro vídeo de notas del parche, o en el momento que cambien algo, aparezca alguna skin nueva o suceda algo relevante, yo os lo traeré. Hasta entonces, volveré a traeros el contenido de siempre, contenido de builds, contenido de pues logros o cositas que tenga yo por ahí, o de mis primeros pasos por Diablo, pero RPP... es que no tiene mucho más que ofrecer ahora mismo, gente, lo siento. Vamos a ver esta build, que ya os digo de todas formas que para mí no es una buena build. Y con eso habremos explicado todo el contenido nuevo. Es muy triste que sea de esta manera. Espero que los de Blizzard tengan algo guardado en la manga. Bueno, para aquellos que no conozcáis la build, esta build ya la comentamos hace dos temporadas. Es una build que basa su daño en el daño de espinas. Es una build de Legacy of Nightmares, que lo que hace es que potencia un 1300% todo nuestro daño y nos da un 4% de reducción de daño por cada ítem. Llevamos 13 ítems, es un 52% de reducción de daño. Hasta ahí todo bien, bastante potenciado. Lo que hacemos es que llevamos daño de espinas gracias a la astilla de Boyarsky, por ejemplo. Y lo que hacemos es que tenemos, por una parte, el hachazo, que aplica todo nuestro daño de espinas a nuestros ataques. Si nuestro daño de espinas es de 500.000, pues cada autoataque nuestro va a meter 500.000 por golpe. Además de ello, llevamos la pasiva de duro de pelar, que duplica nuestro daño de espinas, aumenta un 100%. Llevamos también que tus habilidades primeras golpean mucho más rápido e infligen más daño, ¿vale? 50% más rápido. Y adicional a eso, llevamos que podemos llevar 10 cargas de frenesí. Frenesí, como sabéis, es una habilidad que cada golpe consecutivo que aplica aumenta su velocidad de ataque. Entonces, ¿en qué se basa la build? Pues, daño de espinas, esta no lleva, daño de espinas, esta no lleva, daño de espinas, además fijaos en la pasiva del ítem, probabilidad de infligir un 1000% daño de espinas con la gema. Entonces, básicamente se trata de conseguir tanto daño de espinas como nos sea posible, y con cada autoataque aplicar todo ese daño de espinas. Coges todo este daño de espinas y lo aplicas con cada autoataque. Si metes 10 autoataques por segundo, estás metiendo una cantidad bastante decente de daño por segundo. Básicamente porque aunque cada autoataque meta muy poquito, es que son 10 de golpe. El resto, como puedes comprobar, es aumentar el daño que reciben los enemigos si meten el SCC, aumentar nuestra resistencia, nuestro daño y movilidad. De manera que esta build se basa en aguanto y autoataco. Autoataco, todo el rato autoatacando. Vamos a ver los ítems. Son muy complicados de farmear porque, aparte de ser Legacy of Nightmares, es decir, tienen que ser ancestrales, tienen que ir destinados a que el bicho aguante y tenga daño de espinas. Vamos a ello. Hombreras. Cubre hombros del rey esqueleto. Estas hombreras ya sabéis que nos las aporta el... las cajas, los bounties de acto 1. Tenemos que sacar lo ancestral con el máximo de dureza posible, que es fuerza, vitalidad y porcentaje de vida, con reducción de cooldown muy importante y con daño de espinas. Fijaos en la cantidad de stats que tenemos que buscar. 5 stats. Es muy complejo farmear un ítem así. Yo tengo uno similar y no lleva el daño de espinas, ya no me vale. Tiene que ser ancestral, con daño de espinas, con reducción de tiempos. Es muy complejo. Guantes. Llevamos unas prendas de santuario. Para ser perfectas, tendrían que llevar fuerza, vitalidad, velocidad de ataque, reducción de tiempos
mismos y el secundario daño de espinas. Estas este chico debería cambiarlas porque no iban daño de espinas. Y esta build sufre muchísimo el no llevar daño de espinas. Bien, de todas formas, ¿qué podríamos sacrificar de aquí? La velocidad de ataque, por ejemplo, sería sacrificable. La reducción de cooldown, no. Así que mínimo que sean Ancient con daño de espinas y reducción de cooldown. Muy importante. Amuleto, perdón, anillo, hueste de las lamentaciones, sí o sí ha de ser ancestral, si no, no te vale. Y debe llevar velocidad de ataque, reducción de cooldown y hueco. Si no lleva espinas en el secundario, ya empezamos mal, pero bueno, tolerable. Hachazo, vamos buscando un arma que debe de ser ancestral, que debe de llevar reducción de tiempos, hueco, aunque el hueco se lo podemos meter, y a ser posible o vida por golpe o velocidad de ataque o ambos. Y se nota muchísimo, gente. Más cositas, las botas. Las botas son unas botas ilusorias. Estas botas se sacan de las cajas de acto 2, ¿de acuerdo? Haciendo contratos. Las vamos a tener que buscar con daño de espinas, resistencia a los elementos y vitalidad. El resto es secundario, pero esos tres stats sí o sí los necesitamos. Pantalones, llevamos unos pantalones de las ciénagas. Esos pantalones son específicos del médico brujo. Si los intentáis sacar con cualquier otra clase, no vais a poder. Pero... es decir, con el cubo de Kanai. Pero como, ¿qué tienen de bueno? Aunque inflija más daño contra los enemigos de enjambre de langostas y tal, lo que tienen de bueno realmente estos pantalones es que tienen daño elemental y se lo podemos editar. De manera que los vamos a buscar con inteligencia, vitalidad, resistencia a los elementos, daño a las habilidades físicas. Físicas, porque nuestro daño es de espinas y las espinas son físicas. Y para que estuvieran bien, realmente tendríamos que intentar sacarle en stat secundario daño de espinas, con lo cual volvemos a lo mismo. No llevamos bien el ítem, es muy complejo sacarlo bien. Vamos al cinturón. Orgullo de Cassius. El orgullo de Cassius ha de llevar la tolerancia al dolor, a ser posible, de 6 segundos. De 5 ya empezamos mal. Daño de espinas y el margen de eso, fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y porcentaje de vida. Es un ítem bastante complejo de farmear. Os lo digo porque yo llevo un montón de intentos y he conseguido sacarme uno bastante mediocre. ¿De acuerdo? Peto, coraza de Aquila. Necesitamos una coraza de Aquila que en su poder tenga un 90-95%, no importa porque no tenemos consumidores. Así que, por suerte aquí el poder legendario nos da igual. Pero lo que no nos da igual es que ha de tener daño de espinas, ser ancestral y tener vitalidad y resistencia a los elementos. ¿Sois conscientes de la cantidad de horas que hay que meter para farmear esta build? Es muy complejo, ¿eh? O sea, yo llevo más de una hora y media entre farmeo y gastando cosas en el cubo. Y ahora veréis mi build para comparar y veréis que no hay color. Fuerza, vitalidad, vida por golpe. Necesitamos muchísima vida por golpe en una corona de Leoric que ha de ser ancestral. Y para ser buena tendría que llevar en el stat secundario, debería llevar espinas. No lo lleva, bueno, a cambio lleva vida por golpe, que no está mal. En cuanto al amuleto, llevamos un ojo de Elitch ancestral. O sea, ¿queréis complejidad? Toma complejidad. ¿Por qué un ojo de Elitch? Porque esta es una build muy 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 estática, es una build que se queda quieta todo el tiempo pegando. Entonces los ataques de rango nos destrozan. Necesitamos la habilidad secundaria de que recibimos un 30 y pico por ciento menos, hasta un 35 me parece, menos de daño los ataques a distancia. Muy importante. Para hacerlo más interesante tenemos que buscarlo con hueco, reducción de tiempos y daño de físicas. Si luego lleva vitalidad fuerza ya es más secundario, pero gente, complejo, ¿no? Y además en la secundaria debería tener espinas. Seguimos. Avambrazos sanguinarios. Los avambrazos sanguinarios es drop de cajas de acto 1, de contratos. Nos tienen que salir ancestrales. Estos siempre salen con daño de espinas, así que ese stat no es problemático, no es una cosa que tengamos que preocuparnos por conseguir. Y debemos conseguirlos con daño a las habilidades físicas, vitalidad, resistencia a los elementos y vida por golpe. La fuerza es secundaria, pero muy importante la vida por golpe en este ítem, para que llevemos aquí, aquí. Aquí debemos llevar vida por golpe en prácticamente todos los ítems, porque es muy importante si queremos sobrevivir. Vale, pasamos al siguiente. Letalía a los impávidos. Otro anillo que ha de ser ancestral, ha de tener hueco, reducción de tiempos, velocidad de ataque. Toma ya, más vida por golpe. Y tampoco lleva daño de espinas. Ya está penalizando otra vez. Le ha puesto una astilla de Boyarsky, pero sigue penalizando. Sois conscientes, ¿no? Por último, guardabotos, otro ítem ancestral que debemos conseguir con nuestras habilidades. Van a infligir entre 150 y 200% más de daño. Esto no nos importa porque nosotros no vamos a infligir daño con la habilidad, sino con las espinas que se aplican. Es como los efectos de estado. Para aquellos que hayáis jugado al LOL, es como aquellos, es como si lleváramos el rojo. Nuestro daño no es del autoataque, sino que es el debuffo que deja el rojo. Pues es lo mismo. Se trata de que no es el daño de nuestra habilidad lo que vamos a potenciar, sino el debuffo que dejamos al dar la habilidad, que es el daño de espinas. Tenemos que sacarlo con reducción de tiempos y vida por golpe. O sea, es muy complejo sacar esta build decentemente. Ahora os voy a enseñar la chapuza que yo me he hecho,
¿De acuerdo? Vamos a empezar con un hachazo que lleva reducción de tiempo, sí, pero no es ancestral. Lleva velocidad de ataque, sí, pero no lleva vida por golpe. Y el daño que aplica no es del 100%, con lo cual empezamos mal. Llevo una hueste de las lamentaciones, que en este caso la llevo con reducción de cooldown, probabilidad de golpe crítico y vitalidad. No lleva daño de espinas, no lleva velocidad de ataque, pero al menos lleva dos stats decentes. Y además es ancestral. Bien, no vamos mal del todo. Santo Archu, los llevo muy buenos, excepto porque no llevan daño de espinas. Ya la hemos liado, no me valen. Realmente, sí y no. Me valen si fuera este el único que penalizase en la build, pero es que no lo es. O sea, tengo muchísimos ítems que son malos. Hombreras, bastante buenas, sí, pero otra vez estamos en lo mismo. No llevan daño de espinas. Conseguir estas hombreras ancestrales con estos stats y daño de espinas es tremendamente complicado. Casco. El casco sí lo llevo con daño de espinas, pero no lo llevo con el vida por golpe. Con lo cual volvemos a lo mismo. Cuando consigo un stat, no consigo otro. Es tremendamente complicado sacarlos todos. Peto. El peto tampoco lo llevo con daño de espinas, otro más que penalizo, y suma y sigue, tampoco lo llevo con menos daño de élites, ni lo llevo con 15% de vida, y es el cuarto o quinto coraza Kira que consigo ancestral, quiero decir, es muy complicado sacarlo decente. Aquí tenemos el cinturón, que no he conseguido sacarlo ancestral y he gastado todos mis materiales en ello. Por lo menos tiene buenos stats, no tiene espinas y además no es ancestral, con lo cual ni nos beneficia Legación Nightmares ni nos potencia la build de espinas. El pantalón ni siquiera he conseguido el otro, o sea, me he esforzado muchísimo y no lo he conseguido. De todas formas, las habilidades primarias que generan recursos infligen más daño. ¿Esto nos vendría bien? No. ¿Por qué? Porque nuestro daño son 100k. O sea, va a potenciar el daño de 100k, no va a potenciar el daño de espinas. Esto no se aplica al daño de espinas, así que no nos hace nada. El daño realmente nos lo estaría potenciando el 20% de daño de físico. Al menos lleva daño de espina, no es una pérdida total. Botas, inteligencia, vitalidad, resistencia a los elementos, hasta ahí bien. Pero volvemos a lo mismo, no, lleva daño de espinas, seguimos penalizando. Tengo aquí el ojo de Lich, que es desagradas, con probabilidad de golpe crítico, no me vale para nada. Y no tengo ninguno similar, así que me he tenido que poner este otro, el deseo sobrecogedor. Habrá por ahí alguien que diga, oye, pues ya que no puedes un ojo de Lich, hazte un fuego infernal. Vale, te animo a que intentes sacarte un amuleto de fuego infernal ancestral con una pasiva que te valga y encima con daño de espina, reducción de cooldown, con alguna habilidad que te valga. Porque de verdad que es muy complicado sacar todo lo que tiene que tener este amuleto. Muy complicado. Pasamos al brazal. La primera opción, la que están usando los pros, es el brazal de espinas. Yo el brazal de espinas me lo he puesto en el cubo. Lo llevo aquí. ¿Vale? Porque no lo tenía ancestral y ponerme a hacer contratos era un peñazo. Entonces la alternativa, lo que ellos llevan son unos némesis, pero yo personalmente creo que vale más la pena ponerse los avambrazos de Sechen, ¿no? Tus habilidades primarias te curan vida en función de la vida que te falta, o sea, cuando tú pegas, generas, regeneras vida. Lo que es los stats del ítem están bien, no tiene stat secundario de espinas, ya empezamos mal, y además no es ancestral, con lo cual estamos perdiendo buffo. Pasamos a la letanía de los impávidos. Daño de área, reducción de tiempos, inteligencia, no lleva velocidad de ataque, no lleva vida por golpe. Y bueno, mi astilla de Boyarsky tiene solo nivel 75, no tiene nivel tropecientos, pero ni lleva daño de espinas. Volvemos a un ítem extremadamente complicado de conseguir decente. Siguiente, guardabotos. No lleva vida por golpe, no lleva velocidad de ataque, no lleva vitalidad. Estamos hablando de un ítem que después de haberle hecho 27 rerolls, le he sacado el 9% de reducción de cooldowns, que es mi prioridad ahora mismo. Mi vida por golpe está un poco bajita, pero bueno, me parece que tengo vida por golpe 16.000. Tendría que estar cerca de 100.000 para ser realmente una build decente. Bueno, en el cubo vamos a llevar la reverencia del bastión, que es lo que nos permite tener 10 cargas de frenesí, el avambrazo sanguinarios y los elementos. Si vemos que con los elementos morimos, nos lo tendremos que quitar y ponernos la sortija de poder, que nos reduce un 60% el daño ya que llevamos la carga brutal. ¿Qué pasa? Que si mi daño de espinas ahora mismo es de solo 315.000, ¿vale? Suponiendo que los ítems estuvieran bien, estaría en torno a 600.000. O sea, tengo la mitad. Fijaos que mi daño ahora mismo es de 157.000. Es vergonzoso. Para ir bien, tendría que estar en torno al millón, millón y medio, para que mi velocidad de ataque me convirtiera esto en algo decente. Si os habéis fijado, la persona que está la primera en el ranking, que solo se ha hecho una 92, tampoco es que sea la hostia, fijaos,
450 de fuerza extra, con una 90, otra 90, otra 100, otra 90. Quiero decir, se ha sacado un 82, no solo con ítems, o sea, una 92 no solo con ítems perfectos, sino que le ha metido al equipo una media de... Vamos a ver el perfil y vemos el personaje. O sea, lleva 28.000 de fuerza, gente. 28.000 de fuerza. Una persona con 3.200 de Paragon y que le ha metido gemas a saco. Es imposible que esta build realmente la pueda tener una persona normal como nosotros. O sea, no. No hay color. Es imposible. Entonces, vamos a probar con esta build que dentro de lo que es... Tengo dureza suficiente, tengo daño de espinas, tengo vida por golpe. Vamos a ver qué lleva. Puntos Paragon. Daño de área, vida por golpe. No, vida por golpe, daño de área, reducción de costes y hallazgo de oro. La reducción de costes nos da igual porque no tenemos nada que consuma. Resistencia a todo, armadura, vida, regeneración de vida, velocidad de ataque, reducción de tiempos, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico. Y en primarios vamos a llevar velocidad de movimiento y fuerza. Nada más. Habilidades. El frenesí con maníaco, que nos aumenta el daño por cada carga, un 2,5%. Tenemos 10 cargas, es un 25% más de daño. Carga brutal con asalto y misericordia. Es la carga brutal que reduce los cooldowns de la propia carga y que nos va a servir para tener movilidad. Tolerancia al dolor, que nos va a reducir un 50% el daño. Está bastante bien. Nos dura 7 segundos más 5 del cinturón, son 12. No está mal. Grito amenazador con renqueo, que nos aumenta un 25% de daño a los enemigos. Ira de guerra con impunidad, más resistencias y cola enloquecida con demencia, lo cual aumenta un 50% nuestro daño. Alternativa, gigante ágil para reducir un 50% daño sufrido. Duro de pelar para llevar un aumento de espinas del 100%. Y misericordia para meterle bastante más a los enemigos cuerpo a cuerpo. Vulcatos para tener menos cooldown en el gigante. Y desenfreno para que cuando matemos tengamos más fuerza. Mecánicas de la build. Nos vamos a poner en autocasteo la tolerancia, la impunidad y el gigante. Vámonos, por ejemplo, a Valle de Lágrimas y le echamos un vistazo a la build. Es ridículamente absurda y a mí, ¿qué queréis que os diga? No me convence nada. Vamos a ver si pillamos por aquí a alguien. A ser posible algún élite. Venga, un grupito. Simplemente tiramos el grito y a pegar. Y a pegar. Es que es así de simple. O sea, mi dedo ahora mismo está pulsando el frenesí sin parar. Y ya está. Si es que no estoy haciendo nada más. El resto de las habilidades las llevo autocasteadas. Y todo, entre comillas, todo muere. Fijaos que nuestra dureza es muy alta, ¿vale? Mi dureza está en 400 millones. Si llevara el gigante ágil estaría en 900 millones de dureza, que no está nada mal. Pero mi daño da bastante penica, gente. Da bastante penica. Estamos en una 60. O sea, esto sería el equivalente a una GR60. No sé. ¿Qué opináis? A mí personalmente me parece una build tan difícil de farmear para unos resultados tan mediocres. Pero tan mediocres. Vamos a meternos a hacer una 65. Y a ver qué pasa. O sea, sería el equivalente a T14. Yo sinceramente no tengo ninguna esperanza puesta en la build. Os lo digo en serio. Es una build tremendamente complicada de farmear. Para unos resultados bastante mediocres. Llevamos apresados para aumentar un 40% el daño a los enemigos cercanos. Boyarsky para aumentar el daño de espinas. Y llevamos afligidos para que cada golpe consecutivo a un enemigo les esté aumentando el daño recibido. Si vamos muy sobrados, nos quitamos, o muy mal, nos quitamos afligidos y nos ponemos o esotérica o Orgog de Presteza. 65. De verdad que a mí la build me parece que no tiene ninguna gracia. Vale, hasta aquí todo bien. Vamos a meternos dentro de esto. Fijaos, estoy pegando. Claro, es que el problema es que, para empezar, yo solo estoy tarjeteando con el frenesí a un objetivo. Entonces, ¿de dónde sale mi daño real? Cuando me saltan las espinas porque ellos me golpean y yo solo me dedico a sobrevivir mientras tanto para que ellos me peguen. ¿Es esa la idea? Entonces, dependo de que ellos me peguen para que me activen las espinas y con un poco de suerte me salte el brazal que hace que el daño de espinas sea un 1000%. Porque si no... O sea... Fijaos a qué velocidad bajan los enemigos. No es gran cosa, ¿eh? No es que estemos siendo letales. Que me parece absurdo. Nos vamos. La dureza está bien. De momento, al menos, estoy en 400 millones. Fijaos, vamos a crear mob aquí. Con la tolerancia al dolor nos hacemos bastante duros. Pero si perdemos el gigante, como es el caso, que lo tengo en cooldown. Veréis cómo sufro, ¿eh?
Lo triste de esto, al menos para mí, es que llevo invertidos en esto unas 3.000 o 4.000 almas, un montón de materiales de acto, un montón de materiales de los otros para intentar sacar estos ítems, y sin embargo estoy luchando por sobrevivir en unas 65. Sinceramente, no me parece una build... Está bien para una broma. Creo que los resultados que puede sacar pueden ser muy buenos si se le invierte una cantidad de horas y materiales ingente, pero la proporción, costes, resultados, creo que está muy, muy, muy descompensada. Vamos a probar con un élite, a ver qué sucede. Vale, nos van a poner daño de área, y el daño de área yo creo que nos va a hacer mucha pupa. Se nos va a ir el gigante, y en el momento que se me vaya el gigante podéis estar seguros de que voy a sufrir. Vale, le pego a este, por ejemplo. Y sí, cuando golpeo un target, la vida les baja. Pero no es que baje excesivamente. Los de rango me están comiendo. Vale, hasta aquí bien. A ver si cae este. Y ahora por el tercero. Bueno, los bichos caen en una 65, ¿me explico? Es muy triste. Un protector. Si nos ponemos el anillo y nos ponemos el otro gigante, nos ponemos en torno a los 1300 millones de dureza, lo cual nos hace francamente inmortales. Pero entonces ya el daño nos cuesta mucho sacarlo, nos recibimos muy buenos ítems. Bueno, es que me está hasta aburriendo esta vida. Vamos a matar a este élite y en el próximo nivel vuelvo a ciudad. Es que no vale la pena, gente. Alguno por ahí estará pensando lo mejor. Joder, no vale la pena porque tus ítems son una mierda. Os garantizo que con la cantidad de materiales que he invertido en esta build, con mucho menos de la mitad, me había sacado cualquier otra build que me hubiera propuesto. Y esta, incluso a la Legacy of Nightmares de bombardero. Y esta, o sea, es que es tan compleja de farmear que no vale nada. Fijaos, he matado, fijaos en el pedazo de grupo que hay. Solo he matado al élite, solo, única y exclusivamente. No tiene nada, nada, nada de daño de área. ¿Por qué leches iba a escoger nadie esta build frente a la de terremoto que os traje hace unos días, que era realmente buena? Es que no hay ningún motivo para elegir esta build por encima. No os digo que no cojáis y digáis, mira, si alguno de estos ítems me cae bueno, me lo voy a guardar, y si algún día por lo que sea acumulo todos los ítems que necesito, pues me la hago. Pero de momento yo diría que no hay ningún motivo para hacerlo. Gente, se va a terminar aquí. O sea, este vídeo no tiene sentido alargarlo más. La build me parece, entre comillas, refrescante, porque es una build distinta, es una build basada en autoataques, que es algo que se vio bastante en la temporada 1 y en la temporada 2, y hace bastante que desapareció. Desde hace bastante ya son todas las builds de skills, son todas como de AP carry, y sin embargo pues echa de menos algún carry de ADC. Deciros que, como ya os he comentado antes, de momento, a no ser que entre que yo estoy grabando el vídeo y que vosotros lo veis, haya pasado algo, algún parche, alguna cosa, no tendréis de momento más vídeos de RPP, a no ser que suceda algo que haga que valga la pena que vuelva a echarle un vistacete. Yo estaré atento, seguiré leyendo los foros y seguiré entrando de vez en cuando a ver si cambia algo, y según cómo evolucione la cosa, pues me plantearé el traer alguna cosita o no. Gente, poquito más, espero que os haya molado este repaso al RPP, y estoy deseando que termine la temporada y empiece una nueva. Poquito más. Nos vemos. We'll be right back.